tío, dedícate al Parchís, por favor. Te lo pido. Totalmente en serio, tío. O sea. ¡Dios! ¿Qué cojones tiene un Hades? Joder, qué mierda esto de pasar de tener un montón de HP 5 y MP 5 gracias al. Gracias al Frostbound de la partida anterior con Amaterasu a tener 6 y 5, brother. Qué peste. Bueno. A ver qué coño hago contra un Shokuyomi. El Frostbound, no me gusta nada. Pocos amigos tiene, bro. Lástima que no le diera ahí el axe, tío. Una pena, la verdad. La verdad es que si me hubiera suicidado por la kill hubiese sido worth. Porque yo tengo TP y él no. Así que capaz me tendría que haber suicidado. Vamos a chilar ahora que va a subir al 3. No sé, combat, la verdad, cómo es este matchup. No creo que sea muy. No creo que sea muy bueno, la verdad. Lo dudo muchísimo. Lo dudo bastante, de hecho. Vale, bien. He confiado en que el Thor lo haría bien. Cosa que no ha hecho porque no tiene el muro subido. Si no tienes el muro subido, no ganques, loquete. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Porque ahí ese pavo lo hubiéramos matado también. Que por cierto, el Warchi Fugura. Curioso. Ya está cuqueándose un howler a mi ADC, tío. Bueno, supongo que con el breastplate le ganaré 100%. No sé qué build se va a hacer este tío. Parece que es Frostbound. O sea, Blackthorn Runeforce. Frostbound no creo. A ver si el pavo viene para acá y el Thor le gankea y lo matamos. Nah, se ha ido a su blue. Bueno. Otra cosa no, pero los básicos de Wanyu pegan fuertes, ¿eh? No me gusta un pelo que está ahí el pavo, la verdad. ¡Coño! Nice. No sabía que estaba aquí este tío, menos mal. Uy, además ha robado el blue, qué rico. Bueno, una lástima no haber matado ahí al pose. Me estaba yendo ya porque no sabía dónde estaba el Hades. En plan, no lo veía en el mapa. Sobre todo se hace breastplate capa, el ítem comenta el healing, Onis o Genjis y Shifters. El ítem que aumenta el healing. ¿Se murió bot? Sí, una lástima que sea del otro equipo. O sea, de mi equipo, perdón. En breastplate, el ítem comenta el healing. Pero esto da cooldown, entonces no me puedo hacer el Genjis. A ver, me lo puedo hacer. Lo que pasa es que siempre se van a hacer anti-healing. ¿Qué cojones hace, watch? ¡Hostia, el Tsukuyomi es deleznable! ¡Hostia, el Tsukuyomi es deleznable! Esa ha sido la peor play que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Ha sido la peor play que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Venga, vamos a hacernos la build de Soul Troll. Prueba la build de Soul Troll y pasa esto. Voy tomando nota, Warchi. Es... Uy, Warchi.
Saludito. Hubiera dejado la luna. Y yo he yukeado todas las que he podido. Pero sí, tendría que haberme dejado dar la última, la verdad. Estaba más centrado en que igual si me iba mejor a divear o no. Mejor que la de Bacchus, la anterior. ¿Cómo? De Bacchus. Ah, la del Kumba. ¿Qué pasa? Que porque son gordos los dos. Ya los confundes, ¿o qué, tío? Esa gordofobia, Steve. A ver, yo el Kadoku me lo hacía antes con Guanyu un montón. Lo que pasa es que me energizaron el healing. Luego se lo volvieron a subir, pero solo se notaba el tier 1. Creo. No estoy seguro. Pruebo y analizo la build de Sour Troll. Te ponen una foto tuya con lentes de intelectual y dientes de conejo. Bueno. Si quieres que pase eso, disuelve saludito. Por outbound, tío. Joder, vaya última rara, tío. ¿Por qué me muevo tan rápido? ¿Alguien lo sabe? ¿Mantiene un sprint o algo o qué? Ah, sí. Oye, no veas cómo está mi equipo, ¿no? Esto es una locura, ¿eh? Espero que mi Skadi deje de morir como un puto imbécil. Porque va a 0-4 ya. Pero bueno. A ver, me hace tirar el último como otros Kepris. Curioso que me lo digas tú, bomba. Pero sí, al menos me ulteo. No como otros Kepris. Tío, dedícate al parche, por favor. Te lo pido totalmente en serio, tío. O sea, Dios. Va, no vuelvo a jugar en mayo, creo, ¿eh? ¿Cómo ha pasado a Gillette? No le he tocado con la Gillette. Si ha sido la última, ¿vale? Se nota demasiado el daño del tótem, es de decir. Se nota demasiado el daño del tótem y que no lleva defensa. ¿Hermano y ese Burst? Hombre, Burst ninguno. Burst sería si tiro la play que le hice a la Kali con el Wanyu. No me acuerdo cómo se llamaba el vídeo. Eso sí que fue Burst, hermano. Ay, que no tengo guard. Esto ha sido más como estás muerto, sabes que estás muerto y no puedes hacer nada porque sabes que estás muerto y vas a morir, ¿sabes? Ha sido un daño estrepitoso, tío. ¿Cómo abren el Burst ahora? Tienes que entrar en Steam. Con otra cuenta de Steam, perdón. Por igual, che, que está subiendo con el Posi y el Suku. Y lo que estoy sufriendo yo con mi Skadi, ¿qué es, loquete? Va a 0-4, ¿eh? Que no va a 0-2, ¿eh? Que el Hoji va a 6-0, ¿eh? Espero que esto no se atienda, la verdad.
Bueno, en verdad me hubiera venido bien para comprar algunos guarditas. Buena ulti, bro. Rarete el de esto del Thor, ¿no? Pero bueno. Ahí. Lo pillaste porque estabas contra Suku. ¿El que un Wanyu? No, lo fifpiqué. Creo que lo fifpiqueado, ¿no? Nice. Creed le sabe. Grande Creed. No sé que Wanyu está muerto. Y lo está. ¿Perdona? ¿Por qué nos has tuneado? ¿Por qué nos has tuneado, tío? ¿Qué dice John? A ver si es caro este ítem, ¿no? Ah, bueno, me da MP5, qué rico. Entonces sí sacrifico el Genji's. Aunque Genji's con Wanyu me entra muy bien, ¿eh? Pero bueno, sacrificable. Qué poco le saco a este tío para el, para haberse muerto el pavo muchas veces, ¿no? Bueno. A ver, le saco 2k, pero debe ser. Eche menos el regrowth con Wanyu también, porque si te echabas regrowth más la ulti. Uf, qué locura era eso. ¿Viste la build del Suku? Sí, sí que lo he visto, sí. Vale, Onis. Y de último, ¿qué se hacía? ¿El Sister o el Binding? Sí, yo creo que los dos están bien. Joder, Juli. ¿En serio, Wanyu sin Genji es como una hamburguesa sin carne? Hombre, una hamburguesa sin carne, no, pero una hamburguesa sin queso a lo mejor. Es muy bueno para combinar con la pasiva y tal, pero tampoco es súper imprescindible. ¿Cómo están haciendo esas noradas? Bueno, free piro, supongo. Thank you.
necesito mis cooldowns. Menos mal que he esquivado absolutamente todo, bicho. Me falta alguien, brother. Bueno, y eso y porque tengo un puto Hades de mierda. Pero bueno. Me roban todo, tío. Cúrame, 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 cúrame. A mí lo de este tío echándose una puta duela aquí me tiene, vamos. ¡Ponte en medio! Trading. Fuck, tío. Este pavo lleva en la puta dúo, tío. 6 minutos. Lleva 6 minutos en la dúo este pavo. Y es el mismo nivel que yo, que llevo 6 minutos fuera. A mí me están grabando, bro. Te lo prometo, ¿eh? Te lo juro por mi madre que me están grabando, tío. O sea, ¿con quién cojones estáis jugando, tío? Que me he tirado 6 putos minutos fuera de la línea, brother. Para no perder la partida. Y la voy a perder igual, tío. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿A quién cojones le tengo que meter un ostión, brother? Para que dejen de ponerme a estos pedazos de minusválidos, tío. ¿Qué cojones es esto, brother? Gente sin brazos en mi equipo, tío. La partida anterior es lo mismo y la anterior es lo mismo. ¿Pero esto qué es, brother? ¿Qué es? No entiendo nada, tío. De verdad que no entiendo nada. Se hacen un fight por la cara, tío. Cádiz de mierda, tío. Pasando el tema. Muy bien. Es que, ¿a quién cojones? ¿Qué tengo que hacer para que echen a este tío de mi game, por favor? Por favor. ¿Qué tengo que hacer, tío? Recordadme que no juegue más Guan Yu, por favor. Nadie sabe jugar con este puto pick, tío. Nadie sabe jugar con este pick, brother. Es así. Bueno, worth. ¿Oh? Ah, pues sí, la verdad. Por dinero, Lee. No. Sí que la había dado. Tío, ¿me quieres dar cooldowns, tío? Por favor, nunca más One You, ¿eh? Nunca más One You, nunca más One You, por favor. Es insoportable, es insoportable. Es imposible, no se puede jugar. Te lo prometo, ¿eh?
Hoy son 24 horas, sí, ese mismo. ¿A quién ulteas, chaval? Defenderé el Fénix. Bueno, a ver si subo nivel 20 aquí, tío. Joder, qué asco de partida, bro. Te lo prometo, es insoportable, tío. O sea, jugar Guan Yu en Ranked es lo mismo que jugar, no sé, un pick al 24%, tío, de su potencial. Nadie, nadie, pero absolutamente nadie presta atención a los culos de Guan Yu. Nadie. No se puede jugar Guan Yu con randoms en tu equipo. A lo mejor si te toca, a lo mejor si estás diveando con el jungla o alguna mierda así, y tienes players que no son subnormales, sí, pero bueno, claramente pues esta gente no. Claramente no. Qué putada, tío, con lo que me gusta jugar Guan Yu, bro. Pero entre que no es el mejor pick del mundo y encima tiene, depende. Este sí que depende de los compañeros para jugarlo. Y tengo una Skadi para hacer el fire, tío. Qué peste, joder. Bueno, a ver si subo al 20 con esta wave. Vámonos. Había esto ya. Y hacer un binding de último. Si llega a los 3K. Tengo buenas pros. Ahora a ver si cargo un poquillo más. Que tengo muy pocos stacks de la cloak. Ah, el pose lleva un breastplate. Ya decía yo que no lo estaba one-shoteando, tú. ¿Guan Yu no es tan malo? No, no es tan malo. Simplemente que, como no tienen matchups buenos en quitando Tyr y Nike. Bueno, bien, buena team fight. No sé cómo ha muerto el Houji, la verdad. Ha hecho buen espacio el Hades. Quería blinkear y ultear ahí, pero bueno. He blinkeado mejor atrás para dar pros y demás. Quiero robar ese red, la verdad. A ver si hago que me venga el pose y lo one-shoteo o algo. No sé si tiene Kraken. No sé dónde está. Dios, ¿dónde ha tirado el Kraken, cabrón? Se le ha ido la cabeza, ¿eh? Yo no sé si tiene salto. Nice. Como si a Fenny aquí, maybe.
bien, se estaba claro que no iba a tener bises para la tinfa anterior. ¿Vamos a finchear? Supongo que... no me gusta mucho esto, la verdad. Oye, lo de Aves, ¿qué pasa, brother? Ah, tío, ¿por qué no ha seguido? ¿Por qué se ha ido? ¿Qué cojones? O sea, se tanquea todo el titán, se tanquea el Kraken, mata al Set y se pira, brother. Cuando estaba literalmente a un básico. Estaba a un básico, pero bueno. ¿Qué tal la build? Está bien. No está mal, no está mal la build. Es simplemente que... es que me molesta este pick. Porque es muy malo. Hostias. Es muy malo si no juegas con... déjalo, déjalo, déjalo. Es muy malo si no juegas con... con gente. Es lo que hay. Igualmente la voy a subir. Aunque no me guste mucho este game. Lo voy a subir para que vean por qué no juego Guan Yu. Lo voy a subir para que vean por qué no juego Guan Yu. ¿Lucio no mejor en Guan Yu? Nah, no creo. O sea, para la línea te viene muy bien, pero eres poco tanky. Aunque bueno, si te haces breastplate capa, la consigues destaquear early y tal. No está mal. Bueno, vamos a finishar con el Blink Ulti. Yo creo que la Skadi es medio tonta. Yo creo que lo es. Menos mal que la Ave está jugando bien, picha, porque es que... o sea, a mí cuando... cuando me toca un tío de este calibre... es que no sé qué hacer, tío. Sinceramente. Me saca de quicio, tío. Me saca de quicio total, tío. Bueno, supongo que finisharán los minions, ¿no? Joder, este cabrón ha puesto 0 wards. Bueno, he mitigado bien.